nuestro trabajo acá es organizar, catalogar, juntar, consolidar todos los libros de las universidades nacionales, presentarlos, venderlos y pagarles a las universidades las editoriales. A diferencia del año pasado se han incorporado 11 universidades más, estamos en un total de 42 universidades nacionales, que es casi la totalidad de las universidades nacionales que tienen editoriales, y a su vez hay 4 redes de libros universitarios, de libros universitarios extranjeros que están en este momento acá, son redes de libros franceses, colombianos, brasileños y mexicanos. Lo que se ha dado este año, lo que podemos ver es que hay 1.200 títulos en exposición y alrededor de unos 600 títulos nuevos, es decir, la producción nueva, lo que no estaba el año pasado se encuentra acá. Las ventas se han incrementado un 35% más que el año pasado en términos de títulos vendidos. Lo que pretendemos es mostrar lo que hacemos, mostrar que los libros universitarios argentinos tienen la posibilidad de ser difundidos por todo el país y por el mundo, y de que a la vez vemos que la producción universitaria no es una producción meramente académica, sino que es una producción que va desde la literatura infantil hasta la física cuántica. Los intentos de las editoriales de las universidades nacionales, que son muy valorables, es generar long sellers, libros que a lo largo de los años se han convertido en clásicos y van a seguir vendiéndose. En el caso de vuestra universidad, que hay 2 o 3 o 4 títulos que de memoria me acuerdo ahora, que ya son long sellers, y la gente viene al stand a buscar esos libros. Si uno está dispuesto a pagarle a Editorial Planeta 250 pesos por un libro que a lo mejor ni lee o se agota en 2 meses, ¿por qué no pagar 300 pesos por los tomos de Villanueva? Un libro que de acá a 20 años va a ser un clásico también. Para los lectores del Chacho Manauta, un abrazo fraternal desde la Feria del Libro, donde hace algunos años abríamos nuestras ediciones literarias con sus cuentos completos. Los compañeros de acá que están gestionando el stand, los colegas de Villa María, nos esperan con una noticia para nosotros más que alentadora y largamente arrullada, que es que vamos a tener las editoriales universitarias en la ciudad de Buenos Aires, una librería, una vidriera al mundo, que no es menor. Creo que esta visibilidad que adquieren las editoriales en este stand y en esta librería es realmente muy importante, y en esto no podemos dejar de reconocer el trabajo sostenido de la red de editoriales de universidades nacionales, nuestro Consejo Interuniversitario, nuestra Secretaría de Políticas Universitarias también. Creo que es realmente para nosotros alcanzar algo muy importante.